Voy a instalar una distribución de Linux llamada Instant OS que está basada en Arch Linux y la voy a instalar aquí en el Compact CQ45. Instant OS, que la vi hace poco en un canal, en el canal de Manos y Máquinas, hizo un video sobre esta distribución. Fui a la página instantos.io y veo que la distribución Instant OS está basada en Arch Linux y tiene un gestor de ventanas de tipo mosaico llamado DWM. No tengo ni idea cómo funcione, pero vamos a hacer la prueba. Entonces ya descargué la versión beta. Aquí le di download. Descargué la imagen ISO beta 7 y ya la tengo aquí en una USB que creé con Ventoy. Entonces voy a darle aquí descargar, instalar, install Instant OS. Y aquí dice que supuestamente la batería está descargándose, pero ya lo comprobé y está ok. Le doy que sí, que quiero hacer la instalación. Welcome to Instant OS. Primera vez que la pruebo y la estoy probando en el Compact CQ45. Dice que está descargando las dependencias. Yo descargué la imagen ISO beta 7 dando clic aquí en Downloads. Y revisando aquí abajo también dice que tiene un instalador por línea, por CLI, por comandos. Y creo que funciona con cualquier, con una imagen ISO de Arch Linux. Entonces, tendríamos que utilizar la imagen ISO de Arch y dar este comando. Y aquí habla sobre los paquetes NICs, que es algo que me interesa. Ok, dice, bienvenido al instalador de Instant OS. Con las flechas arriba y abajo. Next. El keyboard layout. Entonces, Spanish. La distribución de teclado. Seleccionar el idioma. No sé si funcione con. No, solo funciona con el. Ah, sí. Spanish. Select Mirrors. Autodetect. Voy a buscar, voy a poner Estados Unidos, los Mirrors. United States debe estar aquí. Ok. Seleccione la región, detectó América Bogotá, perfecto, enter. Seleccione el disco para la instalación, tenemos SDA de 111.7 gigas, SDB de 29 gigas, que sería la USB. Y abajo hay una opción de particionado manual, vamos a seleccionar la SDA. Se va a hacer la instalación en la partición en el disco dev SDA y aquí dice que todo lo que hay en el disco SDA se va a borrar. Aquí tenía Linux Debian. Vamos a borrarlo. Yes. Backup installation log disabled by default. Hagámosle backup que sí, a ver. Yes. Set username. Vamos a ponerle Tux. Set password. También Tux. Confirme el password. Tux de nuevo. Ingrese el nombre de este computador. Va a ser un Compaq. Enter. Editar. Editar algo avanzado. Digámosle que no necesitamos editar nada. Utilícelo únicamente si usted sabe lo que está haciendo, así que le digo que no, no tengo ni idea. Installation Summary, nombre
localización, región, subregión. Aquí no aparece la región y subregión, qué raro. EFI, continuar. Perfecto, aquí nos paramos en continuar y enter. A ver qué, cómo queda. Dice, la instalación va a empezar. Ok. You can check progress. Y aquí, ok, y enter. Casi todo lo estoy haciendo con el teclado. Ok, y aquí en la parte inferior dice lo que está haciendo o lo que va haciendo. Ya vi que particionó el disco duro y ahora dice instalando los paquetes base o el sistema base. Ok, con un NeoFetch entonces tenemos el sistema operativo Instant OS x86-64 en el Compact CQ45. Dice que tiene un kernel 6.1.12. Por supuesto que esta es la versión en vivo, la versión live. Tenemos 974 paquetes Pacman. El entorno de escritorio dice que se llama Instant WM. Y el gestor de ventanas es DWM. Es decir, es un gestor de ventanas tipo mosaico llamado DWM y con base en este gestor de ventanas, el autor entonces creó un entorno de escritorio y con ese entorno de escritorio o ese entorno de escritorio lo llamó InstantWM. Como es una distribución de Linux que utiliza un tiling window que se llama DWM, entonces este Tiling Window o este gestor de ventanas está enfocado a que utilicemos atajos de teclado. Entonces, por ejemplo, para abrir un lanzador de aplicaciones se utilizaría Super Space. Super Space, vamos a ver qué hace. Aquí hay un lanzador de aplicaciones. Entonces, yo podría aquí buscar Firefox si quisiera. Y aquí se debe abrir el navegador web Firefox. Aquí se abrió o se está abriendo Firefox. Si quisiéramos, podemos enviar este, por ejemplo, al escritorio número 5, por ejemplo. Creo que esta combinación sí debe ser ya que la usan casi todos. Perfecto, con mayúscula super y el número 5, envié Firefox al escritorio número 5 y con Windows, con la tecla Windows y el número 5 voy a ese escritorio. Aquí puedo darle YouTube, por ejemplo. Estoy todavía probando la versión live. Se está instalando mientras se termina la instalación. Aquí en la parte de arriba se ve que tiene 9 escritorios. No sé si el más signifique que puedo abrir otro escritorio. Pero aquí por defecto hay 9 escritorios. Y los que tienen una barra azul en la parte inferior es que ahí deben haber aplicaciones abiertas. El verde debe ser en el que estoy actualmente. Estoy en el 5. Si voy al número 2, aquí estaría la instalación. El proceso de instalación, si voy al número 6, este es la consola de comandos que abrí. Y si voy al número 5, entonces vuelvo otra vez a Firefox. Aquí voy a reproducir un video para ver si tenemos audio. Perfecto, tenemos audio.
audio y video. Se está reproduciendo con una calidad de 480. Recuerden que aún estoy haciendo la instalación, estoy en la versión en vivo, probando YouTube y a la vez está instalando el sistema Instant OS. Ok, aquí ya terminó la instalación. Instant OS was installed successfully. Continuar utilizar la versión en vivo o reiniciar ahora. Vamos a darle reiniciar ahora. Enter. Ah, bueno, no le he quitado la USB de instalación. Así que aquí voy a grabar la primera pantalla en que aparecía Ventoy. Aquí está nuevamente la ventana de Ventoy en que tenía Arch Linux e Instant OS. Entonces lo que hice fue Instant OS, darle Enter y Enter para empezar con la instalación. Pero ahora sí quiero... voy a quitarla directamente. Control al suprimir. Ahora sí vamos a empezar a probar la instalación de Instant OS. Ok, aquí debería aparecer, perfecto, aquí tenemos el group. Entonces tenemos Instant OS Linux, la primera opción. Opciones avanzadas para Instant OS. Aquí sería si tenemos uno o dos kernels. Pero le voy a dar a la primera opción, Instant OS Linux y Enter. Perfecto, y super y Enter. Bienvenido a Instant OS, está utilizando el terminal ST y el Temux. A ver, NeoFetch. Ok, el resumen entonces de la instalación Instant OS x86-64 en el Compact CQ45. El kernel sigue siendo el 6.1.23, debemos tener el kernel LTS. Tenemos 991 paquetes Pacman. El shell dice que es ZSH. Aquí entonces dice que el entorno de escritorio lo llaman Instant Window Manager. Y el Window Manager es DWM. Aquí le daría un free-h. Está todavía en inglés el teclado. Free-h dice que se están utilizando 283 megas. DF-h. Y aquí dice que tenemos la partición SDA2, que es la raíz, está usando 5.4 gigas. Y tenemos htop. Perfecto, vamos a ir al número 2. Y vamos a abrir, creo que era con este, con espacio. Sí, aquí abrimos Firefox. Abriendo el navegador Firefox. Abrimos YouTube y ponemos el video para ver si tenemos internet, audio y video. Internet ya tenemos.
Perfecto, audio y video. Y estamos con una calidad de 480p. Aquí en estadísticas. Dice que se han perdido 82 tramas de 740. Lo veo bien. Perfecto, y con esto entonces terminamos la instalación de Instant OS en el Compact CQ45, una distribución basada en Arch Linux con el gestor de ventanas DWM y que adicional dice que utiliza la paquetería de Nix. Entonces va a ser algo que voy a probar en estos días.